El gran momento que atraviesa el delantero mexicano de las Águilas del América, Henry Martín, le sigue generando elogios por parte de compañeros, afición, directivos, exjugadores, y analistas de televisión, al ser el goleador del Clausura 2023 de la Liga MX. El último en sumarse a la ola de buenos comentarios sobre el desempeño de Martín fue el periodista para la cadena Azteca Deportes, Carlos. Warrior, Guerrero, quien fue más allá, asegurando que Henry es el mejor jugador mexicano del momento. Hoy Henry Martín me parece que está convertido en el mejor futbolista de México, así como el torneo pasado hablábamos de Alexis Vega como el futbolista más determinante del fútbol mexicano, hoy es Henry Martín, comenzó diciendo el analista. Como mencionamos al principio, el atacante de 30 años lidera la tabla de goleadores del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano, con un total de nueve anotaciones. Dos más que los siete de Rogelio Funes Mori de los Rayados de Monterrey. Le pese a quien le pese, porque sé que hay algunas voces que dicen que le falta, que le falta. En un mundo tapizado de extranjeros, en una posición dominada por extranjeros, que un futbolista mexicano, que un centro delantero mexicano sea el máximo romper redes del torneo me parece que es para destacar. Y aparte no, no más tiene pegada, tiene asistencia. El tipo tiene visión, tiene potencia, tiene poderío. Para este proceso mundialista es Henry y el resto, agregó Guerrero. Durante la apertura 2022, Henry Martín se quedó con 10 anotaciones, una menos que Nicolás Ibáñez de los Pumas de la UNAM. Quien fue el campeón goleador del torneo, por lo que hoy el futbolista del América va con buen paso de imponer una nueva marca personal, y convertirse en el primer mexicano en ser el campeón de goleo desde que Adam Pulido lo hizo en el 2019 para las Chivas Rayadas de Guadalajara.